El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este jueves a Jamaica para asistir como invitado especial a la 39ª reunión regular de jefes de gobiernos de la CARICOM que se desarrolla en la ciudad de Montego Bay. En el aeropuerto internacional fue recibido por el presidente del Senado, Thomas Tavares Thingson, quien destacó las excelentes relaciones históricas que existen entre Jamaica y Cuba. Tengo entendido que esta es la segunda visita al exterior que realiza el presidente cubano y Jamaica se siente muy feliz y orgulloso de recibirlo y darle la bienvenida en nuestro país y sobre todo en ocasión de la reunión de los líderes de la comunidad del Caribe. It is important for the continued and developing relationship between Cuba and es muy importante para continuar la relación entre Cuba y los demás países del Caribe, bueno, que el presidente cubano pueda interactuar con los líderes caribeños para que se vayan conociendo, puedan establecer relaciones en pos del fortalecimiento y la continuidad de nuestras relaciones. A su llegada, el presidente cubano sostuvo un encuentro con el presidente del Senado de Jamaica, en el que también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y otros representantes de los dos países. Díaz-Canel saludó también a dos jamaiquinos que estudiaron en la Universidad Central de Las Villas y en Cienfuegos. La invitación del presidente cubano a esta reunión se inscribe en el aniversario 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas de los países del Caribe con Cuba y forma parte también de fortalecimiento de las relaciones con los demás países de la región. Desde Jamaica, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.